Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con su espíritu. Saludo al amado médico Felipe, mucho gusto conocerlo. También saludo al tío Emanuel. La alegría que estén aquí con nosotros, hermanos benedictinos. El día de hoy es un día de fiesta. Se alegra la diócesis de México, la Iglesia Universal, y tenemos que decirlo así: los cristianos son en el mundo lo que el alma es para el cuerpo, y también podemos decir que la vida consagrada en la diócesis de México es lo que el alma es para el cuerpo, y más aún la vida consagrada es en la ciudad de México, en la sociedad, lo que el alma es para el cuerpo. Saludamos ya a Sor Marta Adelaida, a Sor Isabel de Jesús, en esta misa de profesión monástica de votos solemnes. Pedimos por ustedes, para que el Señor prepare ya su corazón, a recibir todas las gracias que ha preparado para esta Eucaristía. Nos disponemos todos con el arrepentimiento sincero de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor Padre Santo, confirma el propósito de tus hijas Marta de Laida e Isabel de Jesús y haz que la gracia del bautismo que quieren fortalecer con el nuevo vínculo de la profesión monástica solemne crezca y dé en ella la plenitud de sus frutos en una vida consagrada a tu alabanza y a la edificación de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con fe y devoción la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días dijo el Señor a Abraham: deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como se lo había ordenado el Señor. Palabra de Dios. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. El ángel del Señor me mostró a mí, Juan, el río del agua que da la vida, reluciente como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En el centro de la plaza de la ciudad y en cada lado del río crecía un árbol de la vida que daba 12 cosechas en la vida.
y sus hojas sirven para dar la salud a las naciones. Ahí no habrá ninguna maldición. En la ciudad estará el trono de Dios y el del Cordero, y sus servidores le darán culto, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ahí no habrá ya noche ni habrá necesidad de lámparas o de sol, porque el Señor Dios los alumbrará con su luz y reinarán por los siglos de los siglos. El ángel me dijo: estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. El Señor Dios que inspiró a los profetas ha enviado su ángel para comunicar a sus servidores lo que tiene que suceder en breve. Ya estoy a punto de llegar. Dichoso quien le hace caso al mensaje profético contenido en este libro. Palabra de Dios. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuando te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque ha puesto sus ojos en la humildad de su esclavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Thank you.
Sor Marta Adelaida. Aquí estoy, Señor, porque me has llamado. Sor Isabel de Jesús. Aquí estoy, Señor, porque me has llamado. Queridas hijas, ¿qué piden a Dios y a su Santa Iglesia? El poder perseverar hasta la muerte en esta comunidad monástica benedictina, siguiendo a Cristo, mi esposo. Todos demos gracias a Dios. Acabamos de escuchar en el Santo Evangelio cómo la Virgen María entona el que llamamos el Magnífica. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. ¿Qué es glorificar a Dios? La gloria de Dios es el hombre viviente, dice San Ireneo. Por tanto, el que desarrolla la vida de la gracia, el hombre viviente, el que vive, la piedra con ser la piedra guarda una chispa caliente, dice uno de los himnos que rezamos en el oficio divino. Los animales, las plantas, por el solo hecho de ser lo que son, dan gloria a Dios. El ser humano también tendría que dar gloria a Dios por el solo hecho de ser lo que es. Sin embargo, por el pecado original, no damos gloria a Dios. La gloria de Dios es el hombre viviente, el que desarrolla la vida de la gracia, la vida recibida en el santo bautismo. Este es el que da gloria a Dios. ¿Y qué es la gracia? Si hablamos de desarrollar esa vida de la gracia recibida en el santo bautismo, es la amistad íntima y vital con Jesús. El desarrollar esa amistad, esta es la gracia. Ese es el hombre que da gloria a Dios y se va asemejando a su Creador. Dios ha creado al hombre a imagen y semejanza, dice el mismo San Ireneo, a imagen y semejanza de aquel que había de venir. Es Jesucristo. Es como si Dios Padre estuviera pintando al ser humano y tiene de modelo a aquel que va a venir, que es su Hijo, ya encarnado. De tal manera que en la medida que nos parezcamos más a Jesús, estamos dando gloria a Dios. Por eso el Concilio Vaticano II dirá que Jesucristo es el modelo. Solo en él se esclarece el misterio del hombre. Solo en el misterio del Verbo encarnado se esclarece nuestro misterio. Ciertamente él ya es un misterio, pero nosotros también nos encontramos, nos aclaramos, nos entendemos en la medida que nos vamos asemejando a Él. Y para eso lo vamos conociendo, vamos desarrollando esa amistad. ¿Qué es glorificar a Dios entonces? Desarrollar la vida divina que ha sido depositada en germen en nosotros desde el gran día de nuestro bautismo. Y esa vida divina que llega a su plenitud en la santidad, es un camino, la santidad también. También es una meta, es el desarrollo de esta vida. Hay un llamado universal a la santidad para todo ser humano. Y esta vocación universal a la santidad tiene varios caminos. Decía un poeta, nadie fue ayer ni va hoy por el mismo camino que yo voy. Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol y un camino virgen, Dios. Cada uno va desarrollando también su respuesta personal al llamado de Dios. Hoy celebramos la vocación, la llamada de Dios y su acción que ayuda al ser humano para responder a su llamada. Queridas hermanas, de aquel del que viene la llamada, decía el Papa Pablo VI, vienen las fuerzas también para responderle. Hoy celebramos pues esta llamada de Dios. Celebramos la respuesta de María, la Virgen, al llamado de Dios. Hoy celebramos con María toda la vocación. El día de hoy es sábado, estamos recordando a la Virgen María.
día recordamos el llamado a la vocación sacerdotal. Fíjense, el día de hoy, después de esta celebración, voy a ordenar a unos hermanos josefinos. Y es muy hermoso viviendo estas vocaciones. Y en estos momentos también estamos celebrando esta vocación en la vida consagrada, la vocación al matrimonio. Celebramos que nuestras hermanas están haciendo de su vida un don definitivo y perpetuo para Dios, como María, que se une con su fía al amén que en nuestro nombre da Jesús al Padre. Levante la mano quien cree que tiene vocación. Nadie tiene vocación. Bueno, pues decía un padre, ¿verdad?, que conocí de pastoral vocacional, pues no, nadie tiene, somos vocación, decía. Todavía lo decía así, somos, por el solo hecho de existir, en él nos movemos, existimos, somos, en gerundio, estamos siendo llamados. Mientras estamos existiendo, Dios nos está llamando ahora mismo, de tal manera que este llamado no es de una vez para siempre, sino constante, permanentemente. Por lo tanto, ¿cómo ha de ser nuestra respuesta? ¿Un sí o un no? Sí. Pues no, porque acabamos de decir entonces que nuestra vida ha de convertirse en un sí. Toda ella, ¿verdad? No es a veces sí y a veces no. A Dios hay dos maneras de decirle que no. Una es un sí a medias y la otra es un no a secas. El día de hoy recordamos el sí de la Virgen María. Este sí con el que se incorpora, ya decíamos, al amén, no solo de Jesucristo, sino al amén que es Jesucristo. Es el amén del Padre, pero también es el amén de la Virgen y de todos nosotros que nos queremos unir a ella. Celebramos que haya quienes al llamado de Dios quieran consagrar su vida al Señor y a sus hermanos. En estos momentos de pandemia, es esperanzadora su respuesta, queridas hermanas, para la Arquidiócesis de México, para la gran ciudad y para toda la Iglesia, pues esta se edifica cuando los cristianos nos entregamos plenamente a nuestra misión en favor de tantos hermanos nuestros, a través de tantas obras que se realizan en la Iglesia en favor del ser humano. Porque el amor, como decía Santo Tomás, es creativo. Ese amor que considera a todos hermanos, fratelli tutti, que acaba de escribir el Santo Padre. La vida consagrada está en el corazón mismo de la Iglesia como elemento decisivo para su misión, ya que indica la naturaleza íntima de la vocación cristiana y la aspiración de toda la Iglesia como esposa hacia la unión con el único Esposo, Cristo nuestro Señor. Esta celebración, basados, inspirados por el sí de la Virgen María, es una oportunidad para que todos los que estamos acompañando a nuestras queridas hermanas renovemos también nuestro compromiso de anunciar su amor y su mensaje de salvación a todos los hombres. La vocación a la que Dios les llama, queridas hermanas, es una vocación de amor, es una vocación a un encuentro personal y permanente con Él. La profesión de los consejos evangélicos con los que van a renovar, ¿verdad?, todos el día de hoy, me refiero a que cada día nosotros hemos de renovar nuestras mismas promesas bautismales, son no solamente una renuncia, sino también una acogida al amor de Dios y al misterio de Cristo vividos en la comunidad, vividos en la Iglesia. Abrazando la virginidad, queridas hermanas, confiesan al mundo entero su deseo de abrazar a Jesús con un corazón entero, decía el Papa Pablo VI. Y después sacó, después del sacerdotalis celibatus, un documento que se llamaba El valor positivo del amor, donde se decía lo mismo, pero me llamaba mucho la atención la expresión, ya no corazón entero, sino ahora corazón indiviso, ¿verdad? Y es así como quieren entregarse al Señor, como en el matrimonio, aquel sí o aquel te quiero que se dan a veces los novios a escondidas o delante de todos, se le añade ante el altar del Señor, y esto es así, un solo a ti, te quiero hasta que la muerte me separe.
Te quiero hasta dar la vida por ti. Soy un poquito dramático, dar la vida por ti, como que me voy a interponer si hay balazos, ¿verdad? Por eso me gusta mucho esa traducción del matrimonio de todos los días de mi vida, de ir dando la vida en cada momento, abrazando la pobreza, imitando la pobreza del Señor, confiesan que Cristo es su tesoro, su perla preciosa, porque Él las amó primero, porque son ustedes su perla preciosa, su tesoro por el que vale la pena dejar las prerrogativas divinas y encarnadas para nuestra salvación. Con la obediencia filial profesan su deseo de unir su voluntad a la voluntad de Cristo, que le dice al Padre que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice una hermana religiosa: a todo lo que me pidan le diré que sí, a todo lo que me manden le daré las gracias. Hoy recordamos que el discípulo lo deja todo por Jesús y recibe 100 veces más junto con persecuciones, incomprensiones, dificultades, pero es un camino a la realización plena, es un camino a la santidad. Ustedes, hermanos, nos recuerdan el lugar que Dios debe ocupar en la persona, debe ser el centro de su vida, de su corazón. Decía San Pablo: todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. La decisión que han tomado es una respuesta de amor a Cristo que les ha llamado. La vida consagrada es para la Iglesia un testimonio, un recordatorio grande de que todos estamos llamados a amar. Quien se consagra a Dios quiere vivir ese amor de manera radical, como María, entregándose totalmente. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Yo doy mi vida, decía San Pablo, a mí nadie me la quita. La vocación a la vida consagrada es una vocación a dar la vida totalmente. La expresa esta entrega a través de los votos, y lo hacen con alegría, con libertad, con gozo. Decía el Papa San Juan Pablo II, quien no le ha dado todo. Junto con ella recordamos el llamado a la vocación sacerdotal. Fíjense, el día de hoy, después de esta celebración, voy a ordenar a unos hermanos josefinos. Y es muy hermoso ir viendo estas vocaciones. Y en estos momentos también estamos celebrando esta vocación en la vida consagrada, la vocación al matrimonio. Celebramos que nuestras hermanas están haciendo de su vida un don definitivo y perpetuo para Dios, como María, que se une con su fiel al amén que en nuestro nombre da Jesús al Padre. Levante la mano quien cree que tiene vocación. ¿Nadie tiene vocación? Bueno, pues decía tu padre, ¿verdad?, que conocí el pastoral vocacional. Pues no, nadie tiene, somos vocación, decía. Todavía lo decía así: somos, por el solo hecho de existir, en Él nos movemos, existimos, somos. En gerundio, estamos siendo llamados. Mientras estamos existiendo, Dios nos está llamando ahora mismo, de tal llamada, de tal manera que este llamado no es de una vez para siempre, sino constante, permanentemente. Por lo tanto, ¿cómo ha de ser nuestra respuesta? ¿Un sí o un no? Sí. Pues no, porque acabamos de decir entonces que nuestra vida ha de convertirse en un sí. Toda ella, ¿verdad?, no es a veces sí y a veces no. A Dios hay dos maneras de decirle que no. Una es un sí a medias y la otra es un no a secas. El día de hoy recordamos el sí de la Virgen María, este sí con el que se incorpora, ya decíamos, al amén, no solo de Jesucristo, sino al amén que es Jesucristo. Es el amén del Padre, pero también es el amén de la Virgen y de todos nosotros que nos queremos unir aquí. Celebramos que haya quienes al llamado de Dios quieran consagrar su vida al Señor y a sus hermanos. En estos momentos de pandemia, es esperanzadora su respuesta, queridas hermanas, para la Arquidiócesis de México, para la gran ciudad y para toda la Iglesia, pues esta se edifica cuando los cristianos nos entregamos plenamente a nuestra misión en favor de tantos hermanos nuestros
a través de tantas obras que se realizan en la iglesia en favor del ser humano, porque el amor, como decía Santo Tomás, es creativo, ese amor que considera a todos hermanos, fraternidad que acaba de escribir el Santo Pablo. La vida consagrada está en el corazón mismo de la iglesia como elemento decisivo para su misión, ya que indica la naturaleza íntima de la vocación cristiana y la aspiración de toda la iglesia como esposa hacia la unión con el único esposo, Cristo nuestro Señor. Esta celebración, basados, inspirados por el sí de la Virgen María, es una oportunidad para que todos los que estamos acompañando a nuestras queridas hermanas renovemos también nuestro compromiso de anunciar su amor y su mensaje de salvación a todos los hombres. La vocación a la que Dios les llama, queridas hermanas, es una vocación de amor, es una vocación a un encuentro personal y permanente con Él. La profesión de los consejos evangélicos, con los que van a renovar, ¿verdad?, todos el día de hoy, me refiero a que cada día nosotros hemos de renovar nuestras mismas promesas bautismales, son no solamente una renuncia, sino también una acogida al amor de Dios y al misterio de Cristo vividos en la comunidad, vividos en la iglesia, abrazando la virginidad. Queridas hermanas, confiesan al mundo entero su deseo de abrazar a Jesús con un corazón entero, decía el Papa Pablo VI. Después sacó, después de sacerdotal Echevarros, un documento que se llamaba El valor positivo del amor, donde se decía lo mismo, pero me llamaba mucho la atención la expresión, ya no corazón entero, sino ahora corazón indiviso, ¿verdad? Y es así como quieren entregarse al Señor, como en el matrimonio, aquel sí o aquel te quiero, que se dan a veces los novios a escondidas o delante de todos, se le añade ante el altar del Señor, esto es así, un solo acto, te quiero hasta que la muerte me separe, te quiero hasta dar la vida por ti. Soy un poquito dramático, dar la vida por ti, como que me voy a interponer si hay palazo, ¿verdad? Por eso me gusta mucho esa traducción del matrimonio de todos los días de mi vida, de ir dando la vida en cada momento, abrazando la pobreza, imitando la pobreza del Señor, confiesan que Cristo es su tesoro, su perla preciosa, porque Él las amó primero, porque son ustedes su perla preciosa, su tesoro por el que vale la pena dejar las prerrogativas divinas y encarnadas para nuestra salvación. Con la obediencia filial profesan su deseo de unir su voluntad a la voluntad de Cristo, que le dice al Padre que no se haga mío. Lo decisivo el día de hoy en el camino de la vocación es la fidelidad y la perseverancia en nuestra respuesta. Queridas hermanas, pidan esa gracia, sostenidas por Él, sabiendo que nunca estaremos a la altura de la fidelidad y generosidad del esposo. Dios no se deja ganar en generosidad. Para eso vivan una espiritualidad fundada en la oración, en la Eucaristía, en la vida comunitaria, en la vida de la Iglesia de Cristo. El día de hoy, déjense tocar el corazón por el Señor Jesús. Nuevamente refuercen, renueven su sí, únanse al sí de María con su tía, únanse a la mente de nuestro Señor Jesucristo, a ese amor de la Virgen, a ese amor de Jesús que se entrega totalmente, con un corazón entero, con un corazón indiviso, a dos pasiones. Una gran pasión de Jesucristo y de la Virgen María era el ser humano, y la otra gran pasión era Dios. El ser humano es camino para encontrarse con Dios, y el amor a Dios se expresa en la caridad con el hermano. Que así sea.
Hijas mías en Cristo, durante el tiempo que han vivido en esta comunidad, la vida monástica, han podido aprender a seguir a Cristo guiadas por la regla de San Benito. En nombre de esta comunidad y de la Iglesia entera, yo ahora les pregunto sobre su intención de abrazar esta forma de vida por medio de los votos solemnes. Por el bautismo se consideran muertas para el pecado y vivas para Dios en nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieren ustedes, con el auxilio de las gracias de Dios, abrazar y guardar para siempre la vida monástica a través de los votos monásticos solemnes? Sí, quiero. ¿Quieren vivir el voto de estabilidad en esta comunidad monástica de Nuestra Señora del Tepeyac? Sí, quiero. ¿Quieren observar la obediencia del monasterio y a sus hermanas en Jesucristo? Sí, quiero. ¿Quieren abandonar todo para seguir a Cristo nuestro Señor y dar testimonio de Él por su conversión de vida a través de la observancia monástica que incluye la castidad y la pobreza evangélica? Sí, quiero. ¿Quieren observar cuidadosamente el Evangelio, la regla de San Benito, las constituciones y estatutos de esta comunidad monástica? Sí, quiero. ¿Quieren, con la gracia del Espíritu Santo, emplear generosamente su vida en el servicio del pueblo de Dios con su oración litúrgica y constante? Sí, quiero. Que lo que Dios nuestro Señor ha iniciado en ustedes, Él mismo lo lleve a término. Dios nuestro Padre, que ha querido llamar a estas hermanas nuestras a su servicio mediante el perfeccionamiento en Cristo, para que les conceda la fortaleza y la perseverancia en su santo propósito. Cristo, ten piedad de nosotros.
Thank you.
Thank you.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marta Adelaida Valiente, OSB de la Diócesis de Reno, Nevada, Estados Unidos. En honor de Dios Todopoderoso y de la Bienaventurada Virgen María y de nuestro Bienaventurado Padre San Benito y de todos los santos, para gloria de Dios y movida por la firme voluntad de consagrarme a Él más íntimamente y de seguir a Cristo más de cerca durante toda mi vida, en mi profesión monástica hago votos solemnes de estabilidad, conversión de mis costumbres y obediencia. De acuerdo con la regla de nuestro Padre San Benito, de nuestras constituciones, en presencia de Dios y de sus santos, en presencia de Monseñor Carlos Enrique Samaniego López, en manos de la Reverenda Madre Priora Boutique Francisca OSB y ante las hermanas que forman esta comunidad, a quienes me entrego de todo corazón para alcanzar la perfecta caridad con la gracia del Espíritu Santo y el auxilio de la Virgen María en el servicio de Dios y de la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En testimonio de esto lo escribo en este monasterio benedictino de Nuestra Señora del Tepeyac el día 28 de noviembre de 2020 de la encarnación del Divino Verbo en Coyoacán, Ciudad de México. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Yo soy Isabel de Jesús Hernández Miquelí, OSB de la Diócesis de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En el nombre de Dios Todopoderoso, de la Bienaventurada Virgen María, de nuestro Bienaventurado Padre San Benito y de todos los santos, para la gloria de Dios y movida por la firme voluntad de consagrarme a Él más íntimamente y de seguir a Cristo más de cerca durante toda mi vida. En mi profesión monástica hago votos solemnes de estabilidad, conversión de mis costumbres y obediencia, de acuerdo con la regla de nuestro Padre San Benito y nuestras constituciones, en presencia de Dios y de sus santos, en presencia de Monseñor Carlos Enrique Samaniego López, en manos de la Reverenda Madre Priora Judith Francisca OSB y ante las hermanas que forman esta comunidad, a quienes me entrego de todo corazón para alcanzar la perfecta caridad, la gracia del Espíritu Santo y el auxilio de la Virgen María en servicio del Hijo y del Espíritu Santo. En testimonio de esto, lo escribo en el monasterio benedictino de Nuestra Señora de Tepeyac, el día 28 de noviembre de 2020, en la encarnación del Divino Verbo en Coyoacán, Ciudad de México.
Para la venida del Salvador, de tu pueblo hebreo,
que amaste tan cariñosamente, levantaste hombres y mujeres dotados de todas las virtudes, principalmente entre todos se encuentra la siempre Virgen Santa María, de cuyo seno puro nació Jesucristo, tu palabra eterna, que se hizo hombre para salvar al mundo. Padre, tú nos diste a tu Hijo como modelo de santidad. Él se hizo pobre para hacernos a nosotros ricos. Él tomó la condición de esclavo para liberarnos a nosotros. Con un amor sin límite, redimió al mundo a través del misterio de su muerte y resurrección. Él santificó a su Iglesia, la cual había prometido el don de tu Espíritu. En cada generación, tú has llamado a hombres y mujeres a dejarlo todo para seguir a Cristo, a través de nuestros santos padres, Antonio, Pacomio y Basilio. Tú estableciste el camino monástico en tu Iglesia, siguiendo los mismos pasos. Nuestro Santo Padre, el Hijo, escribió una regla para establecer una escuela del servicio del Señor. Detrás de esa nube de testigos, tu Espíritu Santo llama ahora a tus siervas, Marta de Laica e Isabel de Jesús, a seguir ese mismo ejemplo. Ven, Espíritu Santo, fuente de vida, sin ti no podemos hacer nada, pero con tu auxilio el reino del cielo se abre ante nosotros. Concede que nuestras hermanas, Marta de Laica e Isabel de Jesús, vivan por medio de esta fe enraizada en esperanza, siempre listas para recibir tu amor y manifestárselo a otros. Amén. Dales un espíritu de oración para que puedan tener entusiasmo para la obra de Dios y aprender cómo descubrirte dentro de su corazón. Amén. Concédeles un corazón libre de los intereses de este mundo y apegos a lo material. Más bien, dales el escuchar obedientes a cada palabra que tú les envíes. Amén. Guíalas a este desierto, donde puedan desarrollar un espíritu de silencio y soledad, y así purificadas a través de las pruebas y humillaciones de esta vida, ellas puedan llegar a ese amor perfecto que expulsa todo temor. Amén. Concédele también un espíritu de sencillez y pureza de corazón. Amén. Te pedimos, Padre, por nuestras hermanas Marta de Laica e Isabel de Jesús, por todos los que consagran su vida a tu servicio, permanece con nosotros y ayúdanos a alabarte y glorificarte como tú lo mereces. Thank you.
que el Señor te revista con el nuevo ser, creado por la semejanza de Dios, en verdad, en verdadera inocencia y santidad. Amén. La Iglesia te encomienda realizar el oficio divino como tu misión propia. Asegúrate de que nada se anteponga a la obra de Dios. Recibe este anillo como señal de que eres esposa del Rey Eterno. Guarda siempre intacta tu fidelidad a tu esposo para que merezca ser admitida a las bodas de la eterna felicidad. Que el Señor te revista con el nuevo ser, creado a la semejanza de Dios, en verdadera inocencia y santidad. La Iglesia te encomienda realizar el oficio divino como tu misión propia. Asegúrate de que nada se anteponga a la obra de Dios. Amén. Recibe este anillo como señal de que eres esposa del Rey Eterno. Guarda siempre intacta la fidelidad a tu esposo para que merezca ser admitida a las bodas de la eterna felicidad. En la Ciudad de México, del día 28 de noviembre, siendo las 2:30 de la tarde, en el monasterio benedictino
Soy Isabel de Jesús, la tía de Jesús Hernández Centeno. Nació el 7 de mayo de 1993 en el municipio de Bochil, estado de Chiapas, México. Fue bautizada el día 14 de mayo de 1994 en el ejido de La Florida, municipio de Cintalapa, perteneciente a la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Recibió su primera comunión el 6 de agosto de 2005 por el reverendo padre Federico Alberto Pons Arenas en el ejido de La Florida, municipio de Cintalapa, Chiapas. Hizo su confirmación el día 4 de febrero de 2006 en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, misa a cargo del excelentísimo señor obispo don Rogelio Cabrera López. Ingresó al monasterio el día jueves 19 de junio del año 2014. Inició su noviciado y tomó el santo hábito el día viernes 10 de julio de 2015. Profesó sus votos temporales el sábado 11 de febrero de 2017, presidiendo el reverendo padre José Santos Migueles de la Sociedad del Verbo Divino. Realizó su profesión de votos solemnes el día de hoy, 28 de noviembre de 2020, a las 2:30 de la tarde, presidiendo la Santa Eucaristía Monseñor Carlos Enrique Samaniego López, encargado de la vida consagrada de la Arquidiócesis de México, concelebrando el reverendo padre abad don Philip Flores, OSB, en la capilla de este monasterio benedictino de Nuestra Señora de Tepeyac. Para constancia, se firma la presente acta el día de hoy, sábado 28 de noviembre de 2020. En la Ciudad de México, del día 28 de noviembre, siendo las 2:30 de la tarde en este monasterio benedictino de Nuestra Señora de Tepeyac, se celebra la profesión de votos solemnes de Sor Marta Adelaida, OSB. Sor Marta Adelaida, OSB, Marta Elena Aliente, nació el 18 de noviembre de 1969 en el departamento de Santa Ana, colonia Santa Marina del país El Salvador. Fue bautizada el día 6 de diciembre de 1960 en la Tiquizaya, Aguachapán, El Salvador, por el párroco Gregorio Montos en la parroquia de la Inmaculada Concepción de María de Atiquizaya. Recibió el sacramento de la confirmación el 16 de abril de 1974 por Monseñor Benjamín Barrera Reyes en la Catedral de Nuestra Señora de Santa Ana. Ingresó al monasterio el 25 de noviembre de 2013 y durante este periodo realizó su postulantado. El día 30 de enero de 2015, tomó su santo hábito e inició su noviciado. Profesó sus votos temporales el día 30 de julio de 2016 en presencia del reverendo padre abado Philip Flores, OSB, en la capilla de este monasterio benedictino de Nuestra Señora de Tepeyac. Realiza su profesión de votos solemnes el día de hoy, 28 de noviembre de 2015, 20 a las 2:30 de la tarde, presidiendo la Santa Eucaristía, Monseñor Carlos Enrique Samaniego López, encargado de la vida consagrada de la Arquidiócesis de México, concelebrando el reverendo padre abado Philip Flores OSB en la capilla de este monasterio benedictino de Nuestra Señora de Tepeyac. Para constancia se firma la presente acta el día sábado 28 de noviembre de 2020.
Adelaida Valiente OSB, declaramos que tú eres una con nosotras como miembro del monasterio benedictino de Nuestra Señora de Tepeyac, compartiendo con nosotras todo lo que tenemos en común. Sor Isabel de Jesús Hernández Centeno, declaramos que tú eres una con nosotras como miembro del monasterio benedictino de Nuestra Señora de Tepeyac, compartiendo con nosotras todo lo que tenemos en común. Thank you.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibió la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Suba nuestra oración a Dios Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Digamos con fe, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Iglesia Católica, para que sea bendecida con abundantes vocaciones a la vida consagrada, especialmente a la vida contemplativa, oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestro arzobispo Carlos Aguiar, por nuestro obispo Carlos Samaniego, el obispo Samaniego, para que Dios les asista con su espíritu, oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestras nuevas hermanas, para que Dios las ilumine con su espíritu, oremos. Te rogamos, Señor. Por Abad Filip, para que Dios lo asista con su espíritu. Te rogamos, Señor. Por todos los presentes, para que participando de esta Eucaristía sintamos la presencia y el amor de Dios, oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Padre, nuestras súplicas, atiéndelas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Oh,
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio. A quienes profesan los consejos evangélicos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual brotó como una flor sin mancha del seno de la Virgen, proclamó dichosos a los limpios de corazón y nos mostró con su vida la grandeza de la castidad. Eligió siempre hacer lo que te agrada y haciéndose obediente por nosotros hasta la muerte, quiso ofrecerse a ti como una víctima enteramente agradable y prometió que encontrarían un tesoro en el cielo quienes, dejándolo todo por tu amor en este mundo, se dedicaran con celo a tu servicio. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar: Lorenzo, Crisóbono, Justo,
Pablo, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Por Cristo, Señor nuestro. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Haz respecto a bien, Señor, de tus hijos, y los han recibido con los signos de la fe, y luego ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo de la cruz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad.
Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices, los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre. En la alegría del Señor, ponemos la mano derecha en el corazón y hacemos un gesto de paz a los hermanos.
ofrendas. Que el sacramento que hemos recibido nos llene, Señor, de tu alegría y ayude a estas hermanas nuestras, Marta de Ávila e Isabel de Jesús, a cumplir las obligaciones de la vida monástica y a servirte con libertad de hijas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, los familiares, amigos de esta comunidad. También agradezco a Dios que me hayan invitado a este momento tan importante, queridas hermanas. Nunca me imaginé con celebrar con un abad. Yo lo leía, leí un libro que se llama Ejercicio de Perfección y Virtudes Cristianas, donde cuentan tantas historias de abades, me lo leí completo, eran 1600 páginas. Y solamente entonces, pues siempre para mí es algo impactante estar con celebrando con un abad. Entonces estoy muy contento y más con la orden benedictina y algunos compañeros del grupo que quisieron ser benedictinos. Era una fiesta, mi compañero. Todos se asombraban por qué quería ser benedictino si le gustaba mucho pues la fiesta y siempre estar. Pues traía como tres o cuatro amigos siempre en el seminario. Y es que el hijo diocesano vive solo. Y el religioso vive en comunidad. Yo quiero prolongar el seminario, estoy muy feliz. Y se hizo benedictino, ¿verdad? Y los estimo muchísimo a esta orden benedictina. Qué alegría conocerlo. Y también estar aquí en el prior, Manuel, queridos hermanos. La priora Judith, muchísimas gracias por haberme invitado. Y queridas hermanas también, Marta de Laila, soy Isabel de Jesús. Muchísimas gracias por permitirme estar en este día tan importante. Padre Pedro Martínez Aguirre, muchas gracias también por estar en estos momentos. Queridas hermanas, nunca me imaginé con celebrar con una abad. Yo lo leí un libro que se llama Ejercicio de Perfección y Virtudes Cristianas, donde cuentan tantas historias de abades, me lo leí completo, eran 1600 páginas. Solamente entonces, pues siempre para mí es algo impactante estar considerando como un abad. Entonces estoy muy contento y más con la orden benedictina y algunos compañeros del grupo que quisieron ser benedictinos. Era una fiesta, mi compañero. Todos se asombraban por qué quería ser benedictino, si le gustaba mucho pues la fiesta y siempre estar, pues traía como tres o cuatro amigos siempre en el seminario. Y es que el viejo diocesano vive solo y el religioso vive en comunidad. Yo quiero prolongar el seminario, estoy muy feliz y se hizo benedictino, ¿verdad? Los estimo muchísimo a esta orden benedictina. Qué alegría conocerlo. Y también estar aquí el prior Manuel, queridos hermanos, la priora Judith, muchísimas gracias por haberme invitado. Y queridas hermanas también, Marta de Laila, soy Isabel de Jesús, muchísimas gracias por permitirme estar en este día tan importante. Padre Pedro Martínez Aguirre, muchas gracias también por estar en estos momentos importantes siempre con las hermanas. Pues con mucho cariño les impartimos la bendición. Vamos a darle la bendición a los dos. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y las acompañe siempre. Amén.
Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Vamos a tomarnos una foto de recuerdo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos por acá, ¿verdad? Ahí con... Felicidades a todos los amigos.